Ya está listo por allá. They are ready and the door is open. We're gonna see. Look at that. Yeah. Better hold on, mi charro, because the horse is gonna throw you on the floor. Look at that. Very good. Very well done. Muy bien hecho, bien agarrado el pretal, listo ahí, quitando el berijero. El jinete dispone de un minuto para apearse. Le agarra la oreja. Y ahí está tratando de poner pie en tierra. Yes. Felicidades a todos los charros que participan en este campeonato y a todos los charros que nos están viendo en toda la República Mexicana. Ahí sale el jinete, ahí jugándole las piernas a esta yegua, buscándole, correteándole las garrapatas a esta cuaca que le sale un poquito respondona, pero el charro está dispuesto a sacarle la mejor puntuación a esta jinete oportunidad. Dispone de un minuto para apearse, pueden salir. En el jineteo de yegua, ahí quitando sin problemas el pretal berijero. Ahí se apea y quiere llevarse el pretal en la mano. Así es que le está agarrando por ahí, teniendo a la yegua para que le permita llevarse el pretal en la mano. Ahí listo. Se abre la puerta número 2 y se viene la yegua. Y ahí está Oscar haciéndole todos los movimientos que corresponde a una buena jineteada, ya que la yegua le salió buena, para que venga también ahí adornándose. Oscar aguantó los mejores reparos, ahora busca quitarle también los adornos, el pretal berijero, para disponerse a salir en el momento que él lo decida. Afloja su pretal, busca la forma de agarrarle la yegua, a la yegua la oreja, para tener el punto de apoyo, bajarse y tumbarle todo el cambio de pretal berijero. About to open the door. Pay attention to shoot number 2. Look at that, beautiful, yes, sir. Look at that. Nice, this is the way, the Mexican way of bronco riding. Done by Irineo Reyes, the team Tres Potrillos. Jinete dispone de un minuto para apearse, pueden salir. Fue todo lo que dio y nada más le queda correr. Ahí apeándose, sí señor, el aplauso para este charrazo. Ahí sale la yegua, aguantándole ahí, mira nomás, eso, jugándole las piernas por delante, ahí, bien agarrado, llevándole las piernas por delante y aguantándole los reparos que trae esta lazana lucero. Jinete dispone de un minuto para perderse. Enseguida el cachanilla, ahí para la gente que viene de Mexicali. Pueden salir. Yo no sé qué pasa con esa música y esas canciones, ingeniero, que me dan mucha sed. Ahí se baja y se lleva el pretal. Ah, se le lo llevaba. Que vengan con la güera. ¿Te quiere ver el interventor? Para que se lleven los 800 pesos, porque se van a quedar 200 aquí de mochada para los locutores. Y toda la tarde con la güerita, para que baile con Julio Preciado. Porque nos merecemos una de Torres, ¿verdad? Bueno. ¡Ah, qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Y agárrese, amigo! ¡Buena yegua! ¡Ándele! ¡Ándele, qué bonito!
lo bonito y no se me la dé mi maguey. Qué buena jineteada, levantando la yegua, picándola para que se levante bonito, se adorne, y ahí parece que fue todo lo que echó. Jinete, dispone de un minuto para verse. Inmediatamente el aplauso. Salir. Bueno. El aplauso por ese esfuerzo que hace el jinete por lograr quedarse. Y ahí está ahora sí el aplauso para el jinete del equipo de Valle de Saltillo. Anda dedicado totalmente a cuidar, ¿verdad? Los saludamos, ahí está la yegua. Ahí está la yegua aguantándole ahí. Y dice más, ¿cómo le juegan las piernas por delante esa yegua? Vaya. Y era todo, no, ahí no hay más ganas, tenemos ganas. Este dispone de un minuto para verse. Carlos Orozco, sentimiento, bien ganado, bien sentado. Con las dos manos, cuidando las piernas. Está Diego teniendo de buen peso, de presencia. Y creo que era todo. Le va a estar cuando le quite el pretal de ligero y a sus compañeros pueden pasar a ahí está, ya se pueden pasar. Él se prepara para encontrar. Y solamente ahí le cubre para que el Diego no corra tanto. Que es la que le tiene que no le corra. Enfrentar, ahí la galería se va a dar el aplauso del regional público. Para el espectáculo, ahí saliendo en esta yegua el hombre de rancho, la biznaga, espectacular, le enseña las estrellas terrenales al infinito. A qué yegua, cómo se clava queriéndoselo quitar de los lomos. Decide momentáneamente seguirle luciendo adelante. Que yegua tan caprichosa para Rancho La Biznaga, buscando quitarle los últimos suspiros a esta yegua cerril, el hombre de Rancho La Biznaga, Gerardo Bonilla, animo Geras, ahí intentando, mandando la soga al piso para asusar a la yegua y que pegue más reparos, que se rinda completamente.